Soy Fernando Chumacero, vengo de Bolivia, del sur de Bolivia, de Tupiza, una ciudad intermedia. Es el sombrero de mi lugar y muy contento por estar en el simposio. He tenido la oportunidad de ya visitar muchos países en Sudamérica, en eventos muy parecidos a este, y también en exposiciones nacionales e internacionales. Trabajo piedra, trabajo metal y también madera. En este caso he elegido piedra. Considero que es un material muy, muy noble y el estilo que trabajo es más en un sentido de respeto con el material. Trato en lo posible de mantener su forma exterior como ha llegado a mí, pero sumergirme en el material. Buscar una contención, buscar que la piedra contenga algo. A eso he ido, ha sido un largo proceso y he llamado Petrealma. He fusionado piedra y alma, que significa, lo veo yo así, el alma de la piedra. Ese es el estilo de mi trabajo. Espero sea bien aceptada la idea que propongo, que nos permita encontrarnos con nosotros mismos, porque como les decía voy a trabajar el interior de la piedra, entonces que de alguna manera permita esa reconexión del hombre con la madre tierra. En este caso ese nexo va a ser la piedra. Le voy a pedir permiso, voy a pedir que me permita trabajarlo y tratar de que este trabajo más bien sea como un lenguaje entre la piedra y yo. Y en este caso he elegido que la piedra contenga una esfera. Me parece, y es así, es un elemento universal, está la esfera en todo lo que vemos, en el universo mismo, en la tierra, en algunos elementos, en nosotros, en nuestras células. Entonces he elegido que contenga una esfera porque me parece muy, muy, muy universal. Además, van a haber espacios en la piedra que pretendo que sirvan como de ventanas, como de nexos, como espacios que permitan dialogar al espectador a través de la piedra. Habiéndole pedido permiso a la piedra, que es algo muy, muy de nuestra costumbre, siempre antes de intervenirla, pedirle que nos permita trabajarla, que también pedir por los compañeros que en el simposio no haya ninguna novedad. Hemos podido arrancar con el trabajo. En este momento estamos haciendo el desbaste más grueso, diríamos, sacando los excesos de la piedra y viendo también cómo nos está esperando la piedra. Es importante dialogar con ella porque de repente pudiera surgir una fisura o algún detalle que no está previsto, entonces hemos empezado con el desbaste, les decía, y básicamente la parte gruesa. En este momento, después de haber logrado desbastar la parte más gruesa y pesada, hemos ya podido atravesar la piedra como estaba previsto. Estamos cerca de lograr ya las dimensiones finales. Se estaría luego de eso entrar a la etapa de lograr algunas texturas. En lo que se ha atravesado la piedra,
y al final, también pulir y bastante la parte central de la pieza, que en este caso va a ser una esfera. En cierto momento surge como una etapa de tensión, de presión, de ver si van a alcanzar o no los tiempos, porque lograr una pieza de esta magnitud y en este tiempo se hace un poco difícil. Sin embargo, nos hemos podido adaptar perfectamente a la piedra. También la propuesta que se había enviado estaba pensada también en estas posibilidades del tiempo, de la dimensión de la pieza, incluso de la disposición de los equipos y herramientas. Y en este trabajo hemos visto todo el proceso, hemos visto el ambiente, hemos visto nuevos compañeros, nuevos amigos, entonces le hemos añadido una palabra más. La pieza se va a llamar Petre Alma Amistad, fusionando esas tres palabras, piedra, alma y amistad. Entonces ese es el trabajo que hemos de dejar para la organización y ese es el trabajo mío. A partir de la propuesta nos hemos ido adecuando al material y hemos casi logrado, diríamos, en cómo lo habíamos pensado. Espero que estas ventanas que hemos logrado en el material sirvan de un espacio de contacto. Si hemos de tener un par de espectadores aquí, se espera que pueda servir como de nexo para con ellos. Nos hemos adecuado muy bien al material, al final no ha presentado ninguna dificultad en el trabajo, el equipo, las herramientas adecuadas y se ha podido lograr lo que se había planteado. Estos días en el simposio han sido muy especiales, un espacio de crecimiento, un espacio de compartir también. Se ha hecho agradable conocer nuevos amigos artistas. Impecable el trabajo de la organización. Y nada, solo queda agradecer. De hecho, personalmente, este va a ser un escalón más en lo que quiero hacer. Para mí va a ser muy importante la referencia de haber estado en Valdivia. Queda plasmada una obra propuesta y duele partir, pero es parte de la vida y queda en este espacio un pedacito de nuestro alma, un pedacito de nuestro hayu, como decimos, reflejado en la obra.